Hola trequero, bienvenido nuevamente a Perú entre montañas. Continuando con nuestro recorrido por el norte del Perú, estamos en Pacasmayo y esta vez nos internaremos por sus bucólicas y apacibles calles para apreciar un poco más la parte moderna del balneario. Me han dicho que por esta calle hay un restaurante donde se come la mejor comida de Pacasmayo con el auténtico sabor, es decir, se come excelente. Vamos a descubrirlo, me parece que está aquí en la esquina, se llama Restaurante Las Olas. Vamos a ver si queda ahí. El otrora Puerto Mayor cuenta con muy buena infraestructura hotelera, de restaurantes con variada alimentación, de numerosas tiendas comerciales, de instituciones financieras, culturales y recreativas, de agencias de transporte terrestre, de telecomunicaciones, etc. Bien, trequero, luego de darnos varias vueltas por las calles de Pacasmayo, nos toca ahora explorar su comida. Nos vamos así a un guarique en donde nos dicen que se come como los dioses. Su nombre es simplemente cevichería El Son del Caballo. Típico de acá y este es un lenguado. Este es el lenguado, ¿ves? Este es el lenguado para hacerte el ceviche. Qué rico, señor. Este es el pulpo. Pulpito. Yes. Ahí está. Un momento. Y lo acabo de limpiar. Está fresquecito. Está en El Son del Caballo. Vean ustedes, en donde realmente se come delicioso, me consta. Vean ustedes ese pulpo recién sacado del mar. Y con ese pulpito, ¿qué? Y acá el rico sudado. Picante de pulpo. Ya, los platitos del pulpo. Sudado de lenguado, sudado de chita. ¿Con el pulpito? Con el pulpo, el picante de pulpo, ceviche de pulpo. Maestro, con sus propias palabras, invite usted a la gente que no conoce Pacasmayo. Bueno, que Pacasmayo tiene los mejores mariscos frescos, que vengan a Pacasmayo, que Pacasmayo es lo más lindo, es un puerto muy, muy tranquilo y hay un aire pero magnífico, puro, para que se vayan saludables y fuertes de aquí de Pacasmayo. Gracias, señor. Gracias. Luego del almuerzo y de una larga conversación que sobrepasó casi toda la tarde, nos vamos nuevamente con rumbo al malecón para observar cómo reposa el sol sobre el mar. Y es que en realidad, solo en el Mar del Norte es más fácil apreciar un sunset que en cualquier otro lugar del Perú. Aquí solo hace falta echarse en la arena y respirar ese aire puro que corre mientras se va viendo con suma claridad cómo el sol, que pareciera estar muy cerca del mar, se va ocultando por el horizonte con un cielo completamente despejado que se deja ver hasta el último rezago de luz. Trequero, esta es la mejor hora para meditar, correr tabla o olvidarlo todo. Un imponente monumento a Jesús domina a toda la ciudad desde lo alto de un cerro, en el que a su vez se localiza el mirador Pacasmayino. Es hora de caminar por el viejo muelle para conversar con los pescadores, conocedores de las historias y leyendas de esta prodigiosa tierra llamada Pacasmayo. Así, mientras vamos buscando a nuestros anfitriones, aprovechamos también para apreciar cómo se van prendiendo las luces que iluminan este bello balneario mientras la noche a su vez empieza a instalarse. Así, nuestro primer anfitrión nos dice con poca alegría que esperó casi todo el día para sacar solo 4 caballas. Quizás por eso no quiso concedernos ni una sola palabra. Entro en uno de los muelles quizás más grandes de todo el norte del Perú. Este es el muelle de Pacasmayo, la entrada cuesta un sol. Hemos podido ver el atardecer desde aquí, pero preferí verlo desde el malecón para que se vea un poco más pintoresco. El muelle es bastante grande, quizás uno de los más grandes. Sin embargo, su estado de conservación no es el adecuado, pero acá corre el mejor viento del mundo, el aire más puro
Estamos en el inmenso e impotente Océano Pacífico. Los invito acá personalmente a que vengan, porque la gente es muy amable y cocinan delicioso. Estoy muy feliz. Disfruten de este. Una foto con ellos, no tiene ahí esa familia. Don Luciano, vaya. Dígame, con sus propias palabras, ¿qué le diría a los amigos de Lima que no conocen este lugar? Usted invítelo con sus propias palabras. Claro que vean este puerto muy, muy lindo, muy querido. Viendo buenos hoteles, en la playa, y sí, para que se diviertan, claro. Luciano, es no solamente de Lima, yo también puedo decir, de nuestro capital, de nuestro departamento, sí, pues. Y, bueno, decía del muelle, ¿no? Así es. Sí, tiene actual, tiene 520 metros. ¿De qué año es, Luciano, largo. Este muelle? El, no lo puedo precisar, pero este tiene más de 100 y tantos años. Vean ustedes, amigos. Sí, pues. Sino que esto quede en abandono y esas cosas, pues de Trujillo creo que va a chocar. Por Salaverry, para darle actividad a Salaverry, nos quitaron, yo soy un ex marítimo, nos quitaron ya la actividad portuaria, pues, y para que, por no dejarlo, pues, que caiga a tomar Salaverry. Y aquí anularon pues, las operaciones marítimas, ¿no? Y quedó prácticamente en abandono, ya nadie haciendo mantenimiento, pues. Ahora está. Don Luciano, dígame, usted es pescador, ¿verdad? No, soy un ex marítimo. ¿Ya? Marítimo soy, ya, sí, pues marítimo, ¿no? Y ya no hay barco, ya no se trabaja. Con la alegría de Don Luciano, sí, pues. Nos despedimos con el corazón contento. De igual manera también. Muchas gracias por sus honorables palabras, Don Luciano. ¿Qué ocurrencia? Esta es la gente de acá del norte del Perú, vean ustedes. Sí, pues. Gracias, Don Luciano. Desde nada, cuando guste. Se pasó. La gente a que conozca Pacamayo en este tiempo de verano donde se vive y se goza de lo lindo. Pacamayo es muy bonito en este tiempo del verano, donde llega bastante gente de afuera. Ay, quiero que vengan a visitar, a conocer Pacamayo, que es muy bonito. Y tiene una linda playa. Gracias. Gracias a usted, maestro. Amigos, antes de irme del muelle, les cuento que me he encontrado con un gran amigo, Jorge. Él es, pertenece a la policía municipal de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, y él nos va a explicar algunos detalles que no se nos pueden pasar sobre este muelle. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Cuéntanos, Jorge, ¿qué antigüedad tiene este muelle, hermano? Este muelle ha sido construido en el año de 1870 por el Estado. Significa porque tiene una antigüedad ya bastante, ¿no? Y el estado que está, ¿no? Como vemos, ha sufrido todo lo que es el tiempo, ¿no? Un deterioro intempestivo. Sí, vean ustedes, como nos dice Jorge, 1870. Eso seguramente era la época de un pesquero, hermano, o harinera, sabían. Este muelle fue construido con la finalidad de traer productos de minería de la parte de la sierra de Cajamarca. Tenemos acá ubicado también la estación de ferrocarril que traía pues el mineral de acá de San Pablo a través de difusión, dejaba acá y dejaba embarcado a través de los barcos. Jorge, ¿qué le dirías a la gente que no conoce estos lares con tus propias palabras? Bueno, que vengan, Pacasmayo es un bonito lugar, es bastante gente bastante amigable y lo esperamos porque esto es una bonita playa. Un placer, Jorge. Es un excelente dato y esperamos traer más turismo por acá. Gracias, Jorge, y hasta mañana. Muy bien. Nos despedimos, pues, amigos. Mostrado toda la ciudad de Pacasmayo, haber comido riquísimo, haber estado en el inmenso y bello muelle, estamos hospedados en uno de los mejores hoteles tipo albergue que hay aquí en la zona, que pertenece a una curiosa y bella familia. Véanlos ustedes mismos. Este es el hostal Los Faroles y vamos a conocer a sus dueños en este momento. Síganme por acá. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Hola. Carlos. Jessica. ¡Campeón! Fabricio. Carlos, cuéntame, ustedes dos son esposos y se conocieron acá, me cuento, ¿no? Hace 5 años en este negocio. El negocio es de mi esposa. Ajá. Él apoya. Ya. Bueno, ¿qué le dirías, hermano, con tus propias palabras a la gente, pues, del Perú en general que no conoce Pacasmayo? Invítalos tú y diles lo que te gustaría, pues. Que vengan a visitar Pacasmayo. Es muy bonito. Tranquilo para verano. Invierno, súper tranquilo también.
La playa, muy bonita la playa, platos típicos, gente surfeando, relajándose. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿De qué parte del mundo son ustedes? Where are you from? Inglaterra. England, both. New Zealand. Ah, New Zealand. First time you come here. Sí. Welcome. Gracias. Están amiga relajándose. Vean ustedes, acá nuestra amiga Mirta, señores. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, Mirta, ¿cuál es tu sensación en este viaje a Pacasmayo? Bueno, lo que puedo decir de que de los faroles, que es uno de los mejores hospedajes, me siento en casa. Viendo venir a los faroles, que es un lugar cálido y donde puedes relajar. ¿Quieren contactarse o conocer un poco más el hospedaje? Tenemos una página web www.losfaroles.galeon.com. Excelente información, ¿eh? Bacán. Manchas es el anfitrión de este singular hospedaje, que de hecho con su tierna e inocente mirada nos ofreció su amistad ni bien empezamos a conversar. Y es que aquí uno puede encontrarse con gente de diferentes partes del mundo, desde Europa hasta la India. Buenos días, son las 10:30 de la mañana de un día como cualquier otro en pleno mes de octubre. El termómetro marca 25 grados centígrados, harto calor desde las 6 de la mañana, cielo completamente claro y despejado. Es así que apreciamos con más vitalidad este hospedaje, que tiene a su vez un amplio jardín con árboles frutales y sobre todo hamacas, en donde incluso se puede pasar la noche sin ningún problema. El clima aquí en Pacasmayo es caluroso durante el día y muy fresco durante la noche, tanto así que provoca dormir en ropa de baño. Como todas las mañanas, Manchas es el primero en saludar a todo el mundo, incluso antes que sus anfitriones. Una buena dosis de alegría para empezar el día en paz. A gozar, se ha dicho Terquero. Ilustre hombre de playas, amante de la costa y amante de las olas. Me encuentro hoy domingo en el balneario de Pacasmayo, sentado en mi toalla disfrutando del rico clima, después de haberme tomado un rico desayuno, siento el sonido de las pequeñas olas y veo el inmenso muelle. Con harto sol, como pueden apreciar ustedes, y sin una sola nube, en uno de los balnearios más lindos del norte, exactamente en La Libertad, en los límites y en la frontera de La Libertad con Lambayeque, Pacasmayo, Perú. Y acabo de adquirir un sombrero de un singular material, que es una especie de palmo de palmera. Un chico de Ecuador, que dice que venía caminando desde la playa Montañitas, me vendió este sombrero a 6 soles. Decidí adquirirlo por ser natural y además que llama mucho la atención. Sin embargo, ya que no tengo sombrilla y no tengo con qué protegerme, creo que esto es lo mejor que puedo usar. Vean ustedes, ¿no es simpático? ¿No es simpático usar este sombrero? Con esto me protegeré del sol y podré echarme tranquilamente junto a mi toalla sin necesidad de sufrir mucho. Todo es natural, vengan aquí a pagar. Es hora de gozar de la playa, recostarse en la arena y echarse una siesta bajo la luz del sol, para después, con el cuerpo hirviendo, darse una zambullida en las aguas tibias de Pacasmayo. Está tibia y sinceramente los rayos del sol hacen que mi cuerpo ya no pueda resistir mucho este calor. Vean usted atentamente el mar. Vean el mar, vean las pocas olas, vean el abundante sol y cómo la gente da su vida por meterse. Así es que creo que yo también tengo que hacer lo mismo, porque ya no soporto más. Así es que vamos a probar las deliciosas y tibias aguas de nuestro querido mar norteño, que de hecho no son tan frías como las aguas de nuestro mar limeño. Vamos a probar. Trequero, aquí todos disfrutan de este prodigioso mar y se quedan hasta las 6 de la tarde observando el constante vaivén de las olas. Obviamente, viajero, era tal como me lo imaginaba. Las aguas de este mar son muy, muy deliciosas, tibias. Estoy disfrutando de este querido clima y de este querido pueblo. Hoy es nuestro último día de viaje. Aquí conocemos a Manuel, un artesano y viajero. Acabo de encontrarme con la persona que me vendió este curioso sombrero. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo te llamas tú, mi hermano?
Manuel, nuestro amigo Manuel. Manuel, cuéntanos al Perú, ¿qué es lo que, de dónde sacas esta hierba para hacer estos sombreros? Cuéntanos de dónde, todo lo que tú quieras. Okay. Bueno, este material se encuentra en todas las playas, en la mayoría de las playas. También hay en la selva. Y ahora yo estoy haciendo un viaje por Sudamérica y estoy promoviendo este arte y esta cultura. Que ¿de viene dónde te Caribe. Vienes tú, hermano? Yo vengo de Ecuador, especialmente de Montañita, una playa muy turística a nivel internacional. Ahí llega gente de todo el mundo y hay mucha arte y cultura. Y puede encontrarle una variedad de artesanías y mucho para disfrutar. Manuel, ¿tú te vienes caminando desde Montañita? No, estoy viajando en bus. Con esto yo trabajo haciendo esto y tengo mi dinero para pagar el hospedaje, el transporte, los viáticos y todo lo que yo necesito. Es una vida.